hacer volver. Bueno, incluso el nombre, por motivos personales, salió de una fiesta del parque también. Así que bueno, estamos muy contentos de volver a estar acá, por la invitación. Aparte, es un año especial, ¿no? Los festejos de los 150 años. Bueno, estar con todos los artistas de acá. La verdad que sí, es un placer estar en este año en especial. Y bueno, para nosotras también fue un año muy, muy importante, ya que tuvimos bueno, la participación en el Got Talent junto con mi hermana Martina. Así que bueno, nada, el pueblo está muy conmocionado con eso también, hemos recibido muchísimo apoyo y bueno, estamos todos muy contentos. Contanos de esa experiencia, mucha repercusión en las redes también. Sí, sí. Bueno, tras el paso de Got Talent no paramos de tener cosas los fines de semana, por suerte sirvió mucho para la difusión, para lo que es la difusión. Y bueno, tenemos el dúo acústico y también estamos en formato banda, que para darle un poquito más de fuerza para estos festivales así, tratamos de incluirlos a ellos también, que son parte de nosotros y nos acompañaron en una de las etapas. Bueno, pasamos la primera etapa hasta el corte de jurado y bueno, ahí fue que nos acompañaban Agustín y Juan Cruz. Julián no pudo estar esa vez, pero bueno, incluir los músicos también estuvo muy bueno, poder vivirlo con ellos y tener la oportunidad. Y bueno, llegamos hasta el corte de jurado, pero la experiencia fue increíble, totalmente increíble. Todo lo que es el tema de la grabación y bueno, nada, saber vivir la tele desde adentro, que está buenísimo, ¿no? Bueno, vino todo por el tema de mamá. Mamá fue la que me enseñó los primeros acordes en la guitarra. Y bueno, mis hermanas todavía, nosotras somos cuatro, las otras dos todavía no se han animado a cantar, pero bueno, somos ahora, por ahora nosotras las que estamos incentivando un poco. Así que bueno, quién sabe que en el futuro pueda salir un cuarteto. Respecto a la actuación, ¿qué te dejó acá el escenario del parque? Muy contentos, muy contentos. Equiparábamos la primera vez que estuvimos en la fiesta del parque, que bueno, nada, todo un nerviosismo. Y bueno, van pasando los años y vas tomando un poquito de experiencia, de carrera, y yo lo disfruté muchísimo. Ahora de verdad que lo puedo disfrutar porque ya dejó un poco los nervios. Y bueno, nada, eso que te contaba de que el pueblo ha apoyado muchísimo nuestra participación y bueno, se notó en el público también. La importancia de los festivales y de las comisiones que le dan cabida a la música local. Sí, totalmente, eso también lo destacamos, que bueno, los artistas locales luchamos mucho también por hacernos ver, que es un poquito más difícil, así que bueno, estas instancias están buenísimas porque bueno, hay una cantidad de público bastante grande. ¿Se termina el año? ¿Proyecto para el próximo? Bueno, sí, seguir trabajando. Con Marti a dúo estamos grabando un disco de tipo un demo de algunos temas de covers. Tenemos idea de empezar a componer también y bueno, poder llevarlo también a la banda también. Así que bueno, empezar a hacer un poquito cosas propias es lo que tenemos en mente para ahora. Bueno, arriba y bueno, buen final de año. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Love you since I knew.